nice. So if Señor Ramino, Señor Garcia, Mrs. Jones, or I see someone being nice, we will color in a number heart. Espérate, creo que entendí que cuando vemos a alguien que es amable con los demás, podemos colorear un corazón. Y cada vez que vemos una acción que quiere decir que han sido amables, entonces puedo colorear un corazón. So, we're going to start at 1 and we're going to end at 100. Ooh, now here's the challenge. Dr. Conaway and Mr. Monahan are looking to see which class each week can get the most hearts colored in. Cada semana, a ver qué clase tiene más corazones que han sido coloreados. Ese es el reto. Ese es un reto, entonces. The last thing we need to talk about is our cool kid coupon. Okay? So we are going to be storing them in a Ziploc bag with your name on it. Vamos a ver unos cupones sobre los niños que están haciendo un buen trabajo. Cuando los vemos y les van a meter todos los cupones que le damos dentro de la bolsa plástica y ya tienen su nombre puesto. Yeah. In each room, we're not going to go by homerooms, each room will have their own container or little Ziploc bag to keep their coupons in, and we're going to keep them in your supply box. Okay? So I have one for Abby that she'll keep in here, and I have one for Vinny. So lions and tigers will each have one of these bags in each room. Entonces, cada estudiante tiene dos bolsas. Una bolsa aquí y una bolsa en mi salón. Se va a quedar dentro de la caja de los lápices. Perfecto. Who can restate where we're going to keep them? Where are we going to keep them? Love it, Peja, that you raised your hand. Where are we going to keep them? In your pencil box. Are we going to take them to... Are you going to take these to Senior's room? No, you're not going to take them out of my room, okay? Until library day. Library day is when Miss Basilara will take you to the school store. Entonces, vamos a usar estos cupones, los dejamos en cada salón. No van a moverlo a ningún otro salón ni a la casa. Se quedan aquí. Lo que recogen aquí con la señora Keller se quedan en su salón. Y lo recogen conmigo, entonces los van a dejar en mi salón. Y van a cambiarlos cuando van a la biblioteca. Perfecto. Suena como un plan.